La semana pasada comenzó la Global Game Jam en todas las sedes del mundo que la acogen. En 42 Urdulez, que acoge el evento por tercera vez, empezó el viernes 26 de enero. Desde Euskadi Digital hemos podido ver la presentación y las primeras horas de actividad en 42 Urdulez. Nos lo cuenta Estíbal León, responsable de la sede. Pues encaja perfectamente porque nosotros 42 Urdulez siempre lo definimos como un campus de programación, o no solo como un campus de programación. Es realmente un espacio donde personas mayores de 18 años pueden venir, ¿no?, a recualificarse y adquirir y desarrollar esas competencias digitales tan necesarias, ¿no?, en el mercado laboral actualmente, pero además de eso, o al mismo tiempo que desarrollan esas competencias tecnológicas, están desarrollando otras competencias transversales, artísticas, ¿no?, aprenden a trabajar en equipo, aprenden, ¿no?, a diseñar soluciones, a prototipar soluciones, a buscarse la vida, a preguntar, ¿no?, a conectarse, ¿no?, con el entramado socioeconómico vasco. Entonces, un hackathon reúne todos esos ingredientes en 48 horas. Y en concreto este nos gusta mucho también porque es una manera también de acercarnos al mundo de los videojuegos desde una, bueno, pues desde una vertiente práctica y lúdica. Vamos a tener más de 80 participantes este fin de semana. Tenemos un 40% de mujeres y un 60% de hombres. Y son participantes que no solo provienen de 42 Urdulez, sino que también vienen estudiantes de otras universidades o de otros centros de FP en los que les une su pasión, ¿no?, por desarrollar videojuegos. De esos más de 80 participantes, algunos nos cuentan su experiencia. Bueno, yo dije soy programadora y me gusta mucho programar y eso, pero no tengo ninguna habilidad gráfica, por ejemplo, o igual tengo colegas que hacen cosas de diseño que me parecen muy buenas, y siento que haciendo equipo para una jam en un proyecto tan pequeñito es mucho más divertido y te puedes complementar con gente que no trabajarías de otra forma. Pues la verdad es que como estudiante de 42, que es algo totalmente distinto a lo que yo ya venía haciendo, que soy del mundo audiovisual, pues es verdad que no tengo muy claro exactamente qué rama de la programación es la que más me gusta. Pero como me tira mucho lo de contar historias y tal, me ha parecido que los videojuegos, o sea, que esta jam es muy guay para descubrir si el mundo de los videojuegos me mola o no me mola. Como cada año, el tema se plantea poco antes de iniciar el periodo de creación del juego. ¿Habéis definido ya qué vais a hacer? No, estamos haciendo un brainstorming todavía. Como es un juego, el tema es hacerme reír, es el Make Me Laugh. El tema es, estamos viendo probablemente hacer un juego de metahumor, un juego que sea, estabas discutiendo si es un juego divertido o de metahumor. También hay que aprovechar todos los assets de todo el equipo, ¿no? Hay juegos que tiran demasiado lo gráfico y no tenemos tanta gente que haga gráfico, hay juegos que tiran más del lado de programación y eso nos sirve más porque somos 3 programadores, pero bueno, que es el brainstorming y son las primeras horitas. Pues ahora estamos un poco con la idea de un juego en el que eres un bufón en una cena de la corte real y interrumpes la conversación para ir soltando chascarrillos. Pues la verdad es que hemos hecho un brainstorming y enseguida hemos visto una idea que nos ha gustado. Vamos a intentar tirar con un poco de humor básico. Esta jamba sobre hacer reír y pues a los tres nos hacen mucha gracia los chistes básicos y los chistes malos. Entonces vamos a ir como a los vascos estereotipados y tal. Y bueno, vamos a intentar tirar por ahí a ver si os mola lo que sacamos luego. Durante las 48 horas de duración de la JAM, los participantes han recibido ayuda de diversos mentores, miembros de las entidades patrocinadoras del evento. Para nosotros es muy importante y además este año hemos querido también conectar la Global Game Jam y conectar a todos los participantes que tenemos en la Global Game Jam con algunas de las empresas y entidades que hay en el País Vasco que están trabajando en ese sector, ¿no? Como pueden ser Tell Me Wow, el grupo audiovisual MediaTac o la Universidad Privada de Vitoria, EUNEIS. También pudieron disfrutar de una charla de Arturo Monedero, enfocada a sacarle el máximo partido a la JAM. Por su parte, los participantes de 42 que han asistido al evento nos hablan de la relación entre la Game Jam y su formación actual en el campus. Sí, porque en 42 hacemos proyectos muchas veces, primero no son ser videojuegos y segundo son ir al punto. Y esto es mucho más creativo, esto es coordinar en equipo, son cosas que a ver, todo sirve. A veces hacer un programa que lea líneas es muy, viene muy bien para programar cosas para Linux y tal, pero de repente hacer videojuegos, que a mí además me encanta, es un gran complemento y aprendes a trabajar en equipo, te da experiencia que después usas en el mundo profesional. A mí me parece muy, muy útil. Todo lo que sea mezclar creatividad con código me parece estupendo porque al final
creo que desde fuera la sensación que da es de que el código, la programación, la informática y tal es algo como muy de ciencias, muy de números, muy de matemáticas, que sí que tiene esa parte, pero creo que para las personas que somos creativas y que tiramos más pues por el mundo creativo, ¿no? Esta es la forma como de mezclar ambos mundos, como diría Hannah Montana.